L'incendi d'esta casa ha deixat al descobert l'infern que porten vivint els veïns del carrer Les Magdalenes des de fa aproximadament 16 anys, quan el propietari d'esta casa es va instal·lar a esta vivenda i la seva obsessió per acumular trastos i fem de manera compulsiva es va convertir en un problema d'higiene i sobretot malestar en els veïns. Ells en més d'una ocasió han acudit personalment a l'Ajuntament d'Alzira a demanar ajuda i no han tingut cap tipus de resposta. El resultat? Un incendi que més enllà de solucionar el problema ha augmentat el problema d'higiene i sobretot ha afegit el de seguretat ciutadana al carrer Les Magdalenes. Fa uns 16 anys vas començar el problema este, quan aquesta persona va vindre a viure, vas començar a acumular xatarra, basura, gossos, gats, després se crea més fauna com a cucaratges, ratolins, puces, i tot vas començar arrel d'això, a fer un olor insuportable per als veïns. Un olor nauseabundo, que mi casa se llenara de moscas, de cucarachas, de que por la calle hubieran ratas y que incluso el carro de mi hijo, que lo dejaba abajo, en mi portal debajo, se llenara de cucarachas. De fem, como de copar, una acumulación de todo. Tiene el síndrome de Diógenes y bueno, en relación con los vecinos poco, porque como está molestando y amargando a los vecinos por los olores, porque yo también me he quejado muchas veces, se lo he dicho, tengo un nano. Y no es cuestión de que el chiquillo esté jugando, la perra, mi perra, cada vez que pasa por aquí vuelve a casa llena de pulgas. Y él era también un poco violento, o sea, no le podía decir cualquier cosa. Porque se venía él a vivir y otros más, y la casa siempre estaba llena, son alcohólicos, beben mucho, entonces todas las noches habían peleas. Peleas entre ellos, dos de los que vivían ahí, que era marido y mujer, ella tenía una enfermedad mental, aparte de ser alcohólica, y él también es alcohólico, entonces entre ellos dos se decían de todo por las noches, a las 3, a las 4, a las 5 te voy a matar, te voy a coger, te voy a reventar, se abrían las puertas, se abrían los 12 perros. Sí, él ha llegado a tener por lo menos unos 15 perros o por ahí, a poco se le han ido muriendo ahí. Animas rescatas per els veïns, alimentas per els veïns. Se lo dijimos, apartó el sofá y tenía un perro muerto ahí detrás. De hecho, yo me encontré, bueno, hablando con él, notamos ya el olor que olía a muerto. Fa uns 11 anys segurs de que jo venia, me vas trobar així la policia judicial, el jutge, i baixant el cadàver del pare de la dona que estava mort en el segon pis fa uns 2 o 3 dies, feia olor. I per això mos donaren compte. Era desagradable i era, pues, daven arcada, simplement, bàsicament, passar per aquí. Pues així, imagina, durant 16 anys així. Un infern seria algo. Yo vivo ahí desde que nací y son muchos años los que llegamos aguantando a esta persona y creo que no hay derecho, que el ayuntamiento debería hacer algo y aparte que se está negando. A lo largo de 10 años vingueren 3 voltes, o sea, pueden hacer una per cada 3 años a netejar la casa, es la única respuesta que dona. Yo recuerdo que mi hijo tiene ahora 8 años, cuando tenía un añito fui a hablar con el inspector de sanidad de aquí de Alcira. Y les lo expliqué, le dije que ya no podíamos más y a partir de ahí, no sabemos si fue a partir de eso o por qué, vinieron a hacer una limpieza de parte del ayuntamiento, de la que sacaron 5 camiones de basura. Los propios trabajadores del ayuntamiento no podían creerse lo que estaba saliendo de ahí. Desde entonces no han fet res per això. ¿Quan va ser l'última vegada que anàreu a demanar ajuda a l'ajuntament? Pues la última vegada vaig anar personalment jo a parlar amb la senyora alcaldessa en, si no recordo mal, en octubre. I l'única resposta que vas tindre de part d'ella va ser que volia si s'havia pagat el servei anterior de neteja, i si no s'havia pagat també em dona a entendre que no tornava a pensar fer res més per això. Reaccionó como que no fuera con ella la cosa, simplemente como que lo lleva a una empresa privada a la cual no se le ha pagado servicio, y como no se ha pagado servicio, no se le va a pagar el próximo servicio, no van a venir aquí a limpiar, cuando la cosa es de ella. Más bien se puede resumir en que es una incompetencia generalizada. El vostre veí ja no vivia habitualment en esta casa. Què és l'última cosa que sabeu d'ell? Cuando vino que se quemó la casa y todo, me dijo que esta semana iba a venir otra vez aquí a vivir. Me dijo que su hermano iba a arreglarle la luz, a engancharle la luz, y que la semana que viene venía para acá otra vez. Sí, enganchar cuadro. En peri d'incendi, clar, per supost. Però l'incendi també hauria pogut ser provocat. ¿Per què? De madrugada solían venir muchos chiquillos a tirarle la puerta baja, casi toda la noche sobre las 4 de la mañana o por ahí venían. ¿Qué vos va a pasar pel cap el día del incendi? Pienso que si hubiera pasado durmiendo nosotros, no sé si quemarse y nos hubiéramos quemado, porque yo vivo en el primero justo enfrente, pero eso a las 12 o a la 1 de la mañana, pues no sé lo que hubiera podido pasar. De hecho, yo a la policía le dije que por favor que vinieran
a lo largo de la noche para ver que no pasaba nada, porque por la noche suele haber más aire. La policía me dijo que no iba a venir, pero por lo menos estar aquí un ratito, pasar de vez en cuando a ver si estamos durmiendo, nos viene el humo y acabamos aquí ahogados todos aquí en la calle. Pero no es humo de una casa normal, es humo de que se quema basura. Que por la noche no te das cuenta, y ya te digo, se negaron a venir. Primero a las 5 vinieron, apagaron, luego a las 8:30 volvimos a venir a casa. Y cuando fuimos a meter el coche en el garaje, olimos otra vez a quemado, vimos que salía humo, vinieron otra vez los bomberos, se les derrumbó la escalera y entonces uno de los policías ya dijo, esto ya no puede pasar, y ya fue cuando volvieron a venir, llamaron al arquitecto municipal, y fue un señor a las 11 de la noche, entró, se quedó aquí en la puerta, miró, escasos 3 minutos, y se fue, habló un momento con el policía y se fue. Entonces yo ya bajé para ver cómo estaban las cosas y me dijeron que les había dicho que sí, que las vigas madre, según su inspección, estaban correctas. El veredicto son estos valles que he visto así. Desde entonces, así no se ha costado ningún mes hacer ninguna inspección ocular del siniestre. Sí que ven los policías y comprueban que sí en los valles, es lo único. Que no sabemos si es para que nosotros estemos tranquilos y estemos callados 7 años más, pero lo único que a mí me ha pasado es que no puedo sacar mi coche de mi garaje. O sea, que si antes tenía olores, cucarachas y ratas, ahora tengo el mismo olor, una casa que se me puede caer encima y encima no puedo sacar el coche de mi garaje, sin nadie del ayuntamiento que se dirija a nosotros para decirnos lo que va a pasar, lo que no, si lo van a tapiar, si no, si hay peligro, si no, nada. Estamos peor. Y si a veremos si hacen algo, porque por ahora no, aquí no viene nadie ni nada, y eso fue el jueves. Sí, vinieron esa noche, estuvieron aquí pendientes de que no se acabara de quemar y punto, y ya está. Y ahora pues tenemos que tener todas las ventanas de casa cerradas, porque unas toses increíbles. Pot passar de tot, en qualsevol moment, des de caure la façana, caure la casa, caure la viga madre, estropear-me a mi l'almacén que tinc al costat, l'olor que continua sent insuportable perquè ja és basura cremar el que és d'ahir, que continuen tenint les finestres tancades i les valles que no ens deixen gastar els nostres garatges. Aquí hi ha un col·legio. Los chiquillos pasan de todo, pueden botar la valla perfectamente y por curiosidad se pueden meter dentro. Y si eso cae, va a haber más de una desgracia con que o lo tapian o se hace algo o aquí pasará algo. Sí, pero si no han hecho nada con todo lo que ha pasado aquí, son sabedores todos los trabajadores del ayuntamiento, policías, bomberos, gente que trabaja limpiando las calles, todos saben lo que pasaba aquí y no sabemos por qué no han hecho nada. He demanat una cita, una instància, per a parlar en ella o en el responsable que corresponga, per a veure quina solució donen a este problema, perquè això no és vida. Su familia tiene un padre que trabajaba en el ayuntamiento, tiene un hermano que llevaba las grúas de Alcira, y no sabemos si eso es coincidencia o ha tenido que ver, pero nunca ha llegado a ningún sitio ninguna de nuestras reclamaciones y denuncias. Pero el segundo paso que anava a hacer yo personalmente, y he parlat amb Maria, la meva veïna, es reunirnos, crear una plataforma veïnal para poder hacer más fuerza, y si el ayuntamiento en cuestión de 15 días no hemos dado cas en ningún aspecto de escrits ni res, ya hemos presentado ante consellería. ¿Que hagan algo de una vez? Hem passat de tot. Podríem, diguem, hasta fer un llibre de 7 anys de convivència en esta persona.